Muy buenas noches a todos. Nos encontramos una vez más acá, hoy viernes a las 11 de la noche, siempre puntual, en Gritos de Ultratumba. Este canal está dedicado nada más ni nada menos que al cine de terror, gore, suspenso, esta hermosa temática que por lo menos a mí me encanta y me fascina y me llama siempre la atención y me atrapa cada día más. Vamos a hablar también obviamente de otras cosas, como por ejemplo también series, películas, series en general, videojuegos, bandas sonoras de películas, chapitas, libros, revistas, cómics también, que están muy buenos. Hay de todo, así que bueno, espero que les guste este canal y siempre vamos progresando de a poquito con películas de todo tipo, rarezas, algunas raras, otras muy conocidas, otras que andás a ver de dónde aparecieron, pero que están buenas también, que son muy raras. Así que bueno, tengo un poquito afónico por un tema de cambio de clima, bastante abrigadito, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de una película que tiene que ver con esa temática, que se llama nada más ni nada menos, como pueden ver acá el wallpaper, The Moving, o si no, Viento del Infierno. Y hablando de Viento del Infierno, tengo acá un compañerito, mi querido Deonito, que nos va a acompañar en este canal hoy, por lo menos en este programa de hoy. Así que no, y bueno. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la película. La película está, como pueden ver, acá les muestro lo que es de la portada, que me encanta como está bien hecha esta portada, por lo menos, porque hay otras que más o menos. Esta por lo menos entre todo me encanta, que como pueden ver, de 1990, que salió el 5 de junio. El director es Charles Philip Moore, que hizo otras películas, salvo esta de terror. Y los actores de esta película no volvieron a trabajar, por lo que yo averigüé. Estoy indagando por ahí a ver si podía haber alguien conocido, algo que diga bueno. No estuvieron, digamos, trabajando en otras películas así, por lo menos de terror, conocidas. La temática de la película se basa obviamente en uno de los personajes, digamos, que principal de la película, quiere averiguar el tema sobre su papá. Qué le pasó a su papá, digamos, algo medio oculto, de brujería y todo eso. Obviamente se junta con un par de amigos que lo acompañan en su aventura. La película en sí hay partes bastante cortas, digamos, cortas en el sentido de le falta cosas, por ejemplo. No hay reacciones como uno podría llegar a reaccionar cuando uno pierde a un amigo. Por ejemplo, hay una escena que en medio del quilombo, digamos, o sea, uno de los, digamos, la protagonista se mueve, se convierte en una especie de muñeca y desaparece y todos se quedan como, hagamos esto, hagamos acá, lo que sea. No tiene muchas, digamos, actuaciones, digamos, o sea, deberían haber actuado un poquitito, a lo sumo más. No es prestigiar ni nada, pero es como una película que al principio se pone como bastante interesante, pero después la vas viendo y decís, guau. Más o menos. Lo que sí tengo que descartar que sí, los maquillajes de efectos me ha gustado bastante, como está hecho el tema de, digamos, los demonios, digamos, o especie de zombies también a la vez. Los maquillajes, entonces está muy bien hecho. Después lo que es la trama en sí, la película es muy tosca, por decirlo así. La onda sonora de fondo no la tiene mucho, como que te llame mucho la atención todo el tiempo. Es como que no hay sonido, está todo filmado así nomás, digamos, es como que bueno, vamos a filmar y salga lo que salga. Y eso que es una película del 90, que dentro de todo en la película de la época del 90 había buenas películas de terror, ojo, y más, mucho antes también. Pero bueno, capaz que el director era su primer película de terror, como parecía, a ver qué onda, y le salió esta, así que bueno. Yo la verdad no es una película que la recomiende mucho, lamentablemente, como para decir, bueno, qué buena película, qué entretenida. No, es una película para decir, bueno, estoy aburrido, a ver qué veo y nada más. No, yo no la recomiendo, o sea, lamentablemente no la recomiendo, pero bueno, igual les voy a dejar obviamente acá abajo el link de la película por si la quieren llegar a ver. Ustedes ya saben que yo siempre critico las películas a mi gusto personal y cada uno lo puede hacer a su gusto personal también. Si le parece muy buena o parece muy mala, hay algunas que sí, realmente las recomiendo, que ahí son raras, que digo, luego vale la pena verla. Otras que son, sí, está entretenida. Y otras que, bueno, lamentablemente uno se come, digamos, el chasco. Antes que nada, quiero mostrar la portada. Vamos a traer tres portadas de la película. Una, como pueden ver, es esta,
que es la portada que me gusta más, mucho más a mí, que es bastante esencial, digamos. A mí por lo menos entre todo me gustó bastante. El dibujo, el concepto del dibujo y todo es muy, muy bueno. Después tenemos esta, que es lo mismo, solo que está más dibujado, ¿no? Obviamente. Es algo un poquito más sencillo. Y después tenemos esta portada, que es, digamos, la principal, ¿no? En castellano, digamos. Así que bueno, es así como suena en castellano. Y bueno, así que la película en sí es no es algo muy... como ya le dije, si quieren verla, véanla. Yo, obviamente, yo en este canal voy a hablar de todo tipo de películas, sean malas, sean buenas, sean bizarras, o sean medio pelo, no importa. Yo voy a hablar siempre de todo tipo de películas, para que estén siempre, pero siempre informados. Y bueno, así ya pueden, digamos, ver un poquito más, rarezas también, digamos, de películas raras. O para que nunca les sonó, nunca lo oyeron de nombre, y pensaron, uy, a ver qué onda, este intrigo, pues tengan que verla, su portada. Porque a veces, lamentablemente, lo que tiene la portada, que a veces uno lee y dice, wow, pero ahí está el tema también. Cuando después a veces el chasco. Yo me he comido chascos en videoclub, que me digo, me la alquilo, pero dije, no me la alquilo nunca más, pero bueno. Yo acá abajo les voy a dejar el link para que la puedan llegar a ver la película. Y bueno, nada más. Es un videito hoy, dentro de todo, bastante cortito, ¿no? Obviamente. Y bueno, más que nada era, no había mucho para destacar sobre lo que se da en la trama de la película. Sí, ya les digo, la onda, digamos, lo que es el efecto especial y todo eso me encantó. Eso sí, lo tengo que rescatar, el maquillaje, todo eso me gustó. Entre todo, a mí me gusta. Pero bueno, ya después de eso, obviamente, bueno, los personajes se van convirtiendo también en demonios. Es una cosa media rara, pero ya les digo, hay actuaciones bastante medias que podrían haber actuado un poquitito más, digamos, ¿no? Como para esforzar, para hacer más la trama. Pero bueno, así que nada, gente, nos vamos despidiendo para el próximo programa. Vamos a dejar de sacar el trailer también, obviamente, para que nos puedan llegar a ver el próximo programa, de lo que se viene, obviamente. Y siempre vamos a seguir avanzando con un montón de películas de todo tipo, de todo género. Vamos a hablar también de muchas clásicas también, y también muchas rarezas raras dando vueltas por ahí. Así que bueno, gente, les mando un buen abrazo, un saludo, muy buenas, pero muy buenas noches a todos. Y nos encontramos nuevamente en el próximo canal de Gritos de Ultratumba. Nos estamos viendo. Y acá mi demonio también les manda un saludito. ¿No es así, querido? Qué cara que tenés, estás medio como enojado, estás medio enojado, ¿no? Más o menos, más o menos. Nos vamos despidiendo. Tear your soul apart. If unrelenting fear is your idea, who's there? Of fun. If you have a need to be terrified. If your favorite dreams are nightmares, then this is the movie you've always dreamed of. If you can handle more than 100 jolts of 100% pure terror, then you might be ready for Terror in the Isles, a totally unique, non-stop roller coaster ride through the most frightening moments of the greatest terror films ever made. Terror in the Isles. It's only a movie, but it's more than